Venga, agárrala bien la bola, tenemos que agarrarla mejor, arriba. Venga, levante las piernas, agárrala mejor la bola. Venga, agárrala mejor la bola y levántese bien. Sale, agárrala bien. Arriba. Venga. Viene, venga, agarre, agarre. Venga, arriba. Venga. Agárrala bien la bola. Está bueno. Don Miguel, el trabajo que vienen haciendo los porteros o que están haciendo los porteros acá en Tamarindo, ¿qué consiste? Bueno, ahorita estamos en lo que es la parte aeróbica, estoy trabajando esa parte que es muy importante, es la base de ellos, es la base para prepararnos, no solo para ahora, para la pretemporada, sino para todo el torneo, muy... es un torneo corto, pero es muy fuerte, ¿verdad? Y ya mañana sí, ya empezamos a trabajar lo que es la otra parte, que es la potencia, lo que es la fuerza en las piernas, que es algo importantísimo en los porteros. Para mí es una de las principales cosas que un portero tiene que estar muy bien. Y ya a final de semana empezamos con la parte técnica, que ya ahí ya trabajo ya con Minor, con Mauricio. Y la otra semana seguimos repasando un poquito todos esos aspectos. ¿Crees buenos porteros de primer nivel, de primera categoría, seleccionados y la incorporación de un joven portero? Claro que sí, importantísimo es. Tres de los mejores porteros de Costa Rica. Y un muchacho que tenemos que viene de las ligas menores, que es muy importante eso, trabajar las ligas menores. A mí siempre me ha gustado eso, darle oportunidad a los muchachos jóvenes. Creo que el muchacho ha venido haciendo las cosas muy bien, se lo merece estar aquí. Y él y también está aprendiendo de esos tres excelentes arqueros que tenemos, ¿no?